Y miles de testimonios de historias de la Argentina secreta que a lo largo de casi 10 años de trabajo desfilaron por la pantalla de televisión, en el programa de hoy vamos a seguir revisando algunos de ellos. Son ejemplos de vida, testimonios de fe, de lucha, de esperanzas, la voz y los gestos de nuestro pueblo. Aquí las imágenes. Este es un viaje hacia la realidad del hombre argentino. Una realidad que muchos esquivan. Un viaje que, desde las grandes ciudades, parece ir hacia una visión inimaginable de la vida misma. Esta es, también, la primera aproximación de la televisión argentina al verdadero rostro y a la verdadera identidad, ¿por qué no?, de nuestro pueblo. Hoy usted, desde la comodidad de su casa, irá con nuestras cámaras a un país de maravillas habitado por hombres de carne y hueso. Hombres como usted que, en los lugares más remotos, construyen con su esfuerzo un país llamado Argentina. Un país donde hay muchas cosas por hacer, pero donde anida la esperanza. Un país y un pueblo habitado por silencios, por vacíos geográficos difíciles de entender, por epopeyas cotidianas poco comprensibles, muchas veces rodeados por un paisaje de cuentos de hadas y sobrellevando el fuego del infierno. Hacia allá iremos, sin prejuicios, sin miedos, sin creer que seremos los dueños de la verdad, pero apelando a su inteligencia, a su propio amor a la patria, a sus ganas de creer que, más allá de su propia realidad cotidiana, hay otras realidades, tan o más importantes que la suya. Nuestro viaje comienza ahora, en esta primera parte del programa titulada metros debajo de la superficie de la Tierra, la cámara sorprende esta asombrosa maniobra. Algo que ocurre muchas veces en las 8 horas de trabajo diario de Alberto Vargas, uno de los maquinistas mineros. Y soy un operario que hace trabajo máquina, en cargadora. Actualmente ando, como siempre, tenemos 3 turnos. Y cargo los camiones, como se ve acá. Más allá de las entrañas de la tierra, pero recibiendo de ella todo su amargo dulzor, la realidad de los trabajadores cañeros, como Daniel Espinosa, no es apta para indiferentes. Así la vio nuestra cámara en el norte santafesino. Aquí en el laburo este es muy, muy duro y muy pesado en el... Para ganar, ¿no? El sueldo es poco, el trabajo muy pesado y apenas alcanza para comer. Otros trabajos, otras realidades nos llevan ahora a conocer a los pilotos de vuelos sanitarios, algunos de los cuales han dado sus vidas para salvar a los demás. Escuchemos a Mario Mastich. Nuestro trabajo no es un trabajo de rutina, limitado solamente a la línea aérea. Muy a menudo nos vemos
en alguna situación de emergencia tenemos que salir fuera de la hora habitual a algún lugar del interior o a Buenos Aires, donde llevamos enfermos muy graves, el caso de los quemados, que aquí no tienen atención todavía en la zona. Entonces todo eso pone una nota distinta en nuestro trabajo. Es ahora un viñatero cafayateño, Oscar Antonio Barros, quien desde la provincia de Salta aporta un inventario de su trabajo, de sus días calcados sobre sí mismos, de jornadas en las cuales poco es el tiempo que queda para mundanas reflexiones. Aquí lo escuchamos. Viene el camión a las 6:15, sale de ahí de café, ya llega aquí a las 7, empezamos. Metían hasta las 10. 10 paramos a tomar mate. Después estamos 15 minutos, descansamos y se vamos otra vez a Córdoba. Después hasta las 12. Después vamos a comer y entramos a las 2 de nuevo. Después le meten hasta las 7. Y después llega otro el camión a las 7. Nos llevo otra vez a Cafayate y se vamos a descansar, a cocina para tres, para otra vez, de nuevo, al otro día. Así. Y al otro día ya, otra vez de nuevo, meter toda la semana. En el monte misionero se cambió el hacha por la motosierra, pero no por eso dejaron de sonar los zapucay, quejas gritadas en el medio del monte, auténticos cantos de protesta ante jornadas de trabajo donde la soledad anquilosa la capacidad de comunicarse. Habla Pablo Antonio Molina. Las 5 de la mañana. Tomo mate hasta las 6:30. Y después desayuno y a las 7 me voy a mi trabajo. Trabajé hasta las 12. Después vine a cocinar, como, y después me voy otra vez a las 2 de la tarde hasta las 5. Mi trabajo es cortar madera para espata, para hacer papel. No hay que andar muy lejos para llegar al interior del hombre argentino. Su verdad bien puede estar en una vereda boquense, donde entre lustrada e ilustrada, Juan Ramón Insaurralde nos cuenta su historia. Y hace 30 años he dado cuenta que la misma cosa de siempre, ¿no? O sea que antes había mucho más trabajo. Antes esto era mundo de gente acá. Y ahora es poco y nada. Pero se va adelantando otra vez, parece un poco. Y porque el adelanto tiene sus leyes inflexibles, exigentes leyes que obligan a cambiar, hay también trabajos que desaparecen. Pedro Nobile, uno de ellos, es un pescador que a diario cabalgaba estas barcas en el Río de la Plata. Cuando yo me vaya, se acaban las pescadas. A diario, en todo el territorio, cientos de hombres y mujeres se erigen en héroes, próceres anónimos que practican su virtud en silenciosas tareas. Mil formas de construir este hermoso país de los argentinos. Nosotros iremos al encuentro de algunos de ellos y los sorprenderemos en sus lugares de trabajo. El primero de ellos, Julio César Bergotini, vive en lo que fuera la sala de máquinas de un puente sobre el Riachuelo. Es escultor y sus obras se exhiben en parques y paseos de Argentina y otros países de América y Europa. Bueno, mi vida acá adentro es destinada a hacer escultura, pintura, dibujos, que es mi profesión.
Y aquí vivo, enclaustrado, diríamos, en un castillo, que no es de cristal, sino de cemento. Es una pequeña diferencia de material. Y... ¿qué podré decir? Es muy, muy sintética la vida mía. Es una... no tiene altos ni bajos. Solamente lo único que pido es que cuando ustedes vuelvan acá, como es un castillo esto, tendrá que venir montado en sendos percherones con mucho ruido a lata para dar la impresión de que están pasando por un puente movedizo, ¿no? O plegadizo. Yo vivía en la Vuelta de Rocha. Estuve como cerca de 30 años viviendo ahí en un lugar donde estaba muy amigo de Quinquela, de Filiberto, y un día me pidieron la casa porque la echaron abajo para construir algo. De esto ya se van a hacer 10 años, algo que no se ha construido para nada. Es decir, me hicieron salir de una casa que tenía una historia. Una historia tal es así que cuando la destruyeron, la prensa le dedicó una fotografía de 3 columnas y una breve reseña histórica de 3 columnas también debajo. Una reseña histórica de la casa. Por ahí se formó el Vermellón, estuvo Quinquela Martín. El Vermellón que anidó muchos artistas de primera categoría. Después, con el andar del tiempo, fui a parar yo ahí. Estuve como 30 años. Y se produjo algo inusitado en mí, algo insólito. Me ofrecieron un castillo. Acá estaban las máquinas para accionar el puente. Este puente ya inmovible. Para sacaron las máquinas. No sé dónde fueron a parar las máquinas. Evidentemente que para mover esos carreteles no tendría que ser con hilo de macramé, ¿no? Sino con cadenas fuertes. En fin, la cuestión es que, ¿sabe le hace? La cuestión es que yo estoy acá. En las silenciosas mañanas de Estanislao del Campo, un hombre sobrevive a su propia soledad. Cansado y memorioso, el viejo elude los honores mundanos, los favores de la fama, las visitas de homenaje que, cada tanto, alguna institución o algún colega le realizan. Sorprendido por la Cámara de Historias de la Argentina Secreta, el doctor Esteban Maradona, médico rural, nos dará un testimonio de su vida. Nuestro héroe nació en 1895. Fue campesino, tipógrafo, maestro rural, periodista, explorador del entonces desconocido territorio chaqueño formoseño y ávido observador de la naturaleza. Durante la guerra entre Bolivia y Paraguay, ofreció sus servicios como médico a los países beligerantes, actuando en la Marina de Guerra paraguaya. Al final de la contienda, renunciando a todos los honores que le iban a tributar, Maradona viajó hacia Formosa. En la capital formoseña se embarcó en el tren rumbo a Salta, pero al llegar a Estanislao del Campo, debió abandonar el viaje para atender a una parturienta. Cuando, días después, quiso retomar su itinerario, encontró que los andenes de la estación estaban poblados por indios y criollos
que esperaban su atención médica. Y decidió echar sus raíces en este pueblo, por entonces un villorio en medio del desierto. Maradona cumplirá dentro de 2 meses 50 años de estadía en Estanislao del Campo. En ese tiempo fundó una colonia aborigen, una escuela, proyectó el camino hacia el río Teuco, exploró fuentes de agua potable, realizó mejoras en la estación ferroviaria y erigió la primer comisaría de la región. Su modestia le impide hablar de su obra científica. Su pobreza material le inhibe demostraciones de su grandeza moral, de su estatura espiritual. Este hombre, este sabio, este auténtico prócer de los argentinos, escribió 22 libros, algunos de ellos editados en el exterior. Es, además, autor de tratados sobre lengua toba, mataca y pilagá, e investigador de la flora y fauna de la región. Este médico, que desciende de un diputado de la Asamblea de 1813, la misma que derogó la esclavitud y los instrumentos de tortura, memora ante nuestro micrófono algunos tramos de su vida, algunas claves de su propia existencia. Mi infancia la pasé sobre todo en Barranca, a la costa del río Coronda. Vivíamos aislados de todo centro poblado. Y mi familia muy religiosa nos enseñaba a leer y escribir, mis hermanas, y la religión cristiana. Y pasamos el tiempo en los montes, pescando, en las costas del río, en los montes, cazando perdiz. Travesando a caballo, domando los potrillos o potros. Vivimos en un estado natural, como los indios. Éramos 7 varones. Y le habremos hecho de aquella cana verde a nuestra madre, porque no nos pasamos el río Coronda, la isla del Paraná, cerca del río. Cuando yo me recibí, a mí mi consultorio en Santa María de Oro, en Resistencia, había muy pocos médicos. Durante ese tiempo, yo hacía viajes a Barranquera y a Charadey para atender a mis enfermos. Me dedicó como un periodista de campaña a escribir en La Voz del Chaco, en algunos artículos. Hice exploraciones por la isla del Cerrito Argentino, para estudiar la botánica. Realmente me gustaba. Daba conferencia, en un ciclo de conferencia todos los sábados, el año 31 para el 32, sobre la ley 9688, el accidente de trabajo. Los capitalistas me tenían entre ojos. Y como yo atacaba al gobierno militar del señor Uriburu, me perjudicaron, la policía me perseguía. Opté entonces un día viajar para el Paraguay. El año 32 empezaba la guerra y presenté mis condiciones de médico para actuar con un fin de humano y cristiano, para restañar las heridas que pudieran infringirse al soldadito que cae en la batalla. No me importaba que fuera paraguayo o boliviano. Héroes anónimos, constructores de la patria.
seres que han dado todo de sí y que nada han recibido. Ni honores públicos, ni salvas en su homenaje. Hombres de trabajo fecundo, manos callosas y dignidad a prueba de los ditirambos de la fama. Viejos queridos que han entregado todo lo material y forman parte de la memoria menuda, pequeña, pero imperecedera de su lugar de trabajo. Solamente de su lugar de trabajo. En el escultor Bergottini y sus monumentos dispersos por el mundo. En los libros del doctor Gregorio Álvarez y su trabajo a favor de la identidad de los neuquinos. Y en la paciente labor del médico Esteban Maradona y su lucha de 50 años por la educación de los aborígenes formoseños, saludamos a todos los argentinos que a diario nos hacen la patria, porque nos entregan el fruto de su trabajo, anónimo y fecundo. Y esta tierra fue trabajada, conquistada por hombres que llegaron de otras tierras, con esperanza, con fe en el futuro. Hombres que tuvieron la cuota de resignación y tenacidad como para vencer las dificultades y transformarlas en un canto a la vida, como el ruso-alemán Juan Beck hoy en el Chaco. Como yo fui a Argentina, vino como Argentina casi todo. Que tenía que salir, estaba para entrar al servicio militar, no quería hacer servicio, me fui a Argentina, pero casado ya, con 20 años. Y trabajé con peones del sur, el primer, después me compré caballos, hice fletos con trigo y así. Empecé en la chacra, después me fui al Chaco. Pero antes, cuando nosotros llegaron aquí, cosas salvajes. Nosotros sufrimos mucho en Castilla de primera, y venían las langostas y después malos cosechos y todo eso. Pero ahora está lindo en Castilla. Y esos inmigrantes dejaron hijos argentinos que, mientras tratan de seguir, pese a todo, construyendo, no olvidan la gesta de sus mayores. En Chubut, en Trevelin, Alda Williams, directora del Museo Municipal, memora así, a través de los recuerdos de su padre, la colonización galesa. Mi padre llegó a la Argentina en 1911 y se radicó en Trevelin y puso la primer casa de comercio del pueblo y también un aserradero, y se ocupó de enseñar a las familias, todas las familias vecinas, a cantar. Era el director del coro y lo siguió siendo mientras vivió, que falleció hace 25 años. Y también se ocupó de conseguir un maestro que hablara el castellano para abrir un colegio en el pueblo. Fue el que se ocupó de recorrer toda la familia para unir chicos para poderlo traer, y lo logró. Mi padre en Gales fue minero, y toda su familia, mi abuelo y los tíos. Y allí se cantaba mucho, los mineros siempre ya lo llevan, son cantores de alma. Y sí, vino a la Argentina y él siguió con la tradición de su familia y dirigió siempre, unió a todas las familias, todos los amigos, y comenzaron un coro, y así siguió dirigiendo coros por años, tanto de adultos como de niños. Claro, lo que no pueden evitar estos queridos inmigrantes es la nostalgia, el dolor de ver que las cosas no progresaron como ellos esperaban y que sus hijos y nietos deben emigrar en busca de mejores condiciones de vida. Así lo ve Carmen López, a orillas del riachuelo, en La Boca.
el año 33. Pasé por ese canastito que hay ahí, porque no había de... Estaba el tranvía que salía de Retiro, el 20. 5 centavos con combinación al ónibus 5 que iba al 2 Sur. No había muelle. El muelle se hizo mucho después. Ese puente grande tampoco estaba. No estoy segura, pero creo que el puente grande está del año 40. La gente que vivía acá era toda gente que trabajaba en frigorífico Anglo. Había muchos criollos acá que trabajaban, muchos italianos también. Muy buena la gente de ese tiempo. Después ya la gente cambió mucho, mucho, ya la isla era otra cosa. En la isla, yo le voy a decir la verdad, era una familia, toda la isla era una familia. Muy buena la gente, muy, muy buena. Gente pobre, muy humilde, pero muy buena, muy trabajadora. Vivían de su trabajo. Con esfuerzos han hecho las casitas que tienen, con todos sus esfuerzos han hecho todo lo que tienen hecho. Que ahora hay tan poco de ellos. Porque usted dice, ¿cómo? ¿Por qué se fue tanta gente, siendo que la isla era tan linda antes? Y no se puede completar una visión de esos hombres que vinieron de lejos para emprender su aventura argentina sin hacer mención a los sacerdotes. Fueron ellos quienes se encargaron de mantener viva, desde los comienzos de la nación misma, la llama de la fe. El padre Eligio Giacomessi, en Las Toscas, un pueblo del norte santafesino, elabora sus propios recuerdos. Yo soy un cura fraile que me encuentro aquí en Las Toscas desde el 30 de marzo de 1939. A los 5 años de mi ordenación, los superiores con otros frailes me destinaron a Argentina. Nos embarcamos en Nápoles el día en que Pacelli era coronado Papa con nombre de Pío XII. Llegué a la Argentina el 27 de marzo y el 30 del mismo mes ya estaba en Las Toscas, desconociendo el idioma, la gente, las costumbres, pues uno se siente disminuido cuando luego tantos años de estudio, conociendo varios idiomas, lo mandan en una nación que desconoce en todo su detalle, especialmente su idioma. No obstante, he aceptado la voluntad de Dios porque tengo el voto de obediencia y me afinqué aquí. Y los 45 años que han transcurrido demuestran que me encontré bien, no obstante las primeras dificultades al encontrarme entre gente que no conocía, pero que enseguida fueron captándome y yo captándole a ellos, y así hemos marchado juntos, unidos, realizando las obras que ni yo puedo creer si no fuera por un milagro de la providencia. Pues la pobreza de esos primeros años se transformó en bienestar para todos. Tampoco podemos olvidarnos de aquellos que llegaron y llegan desde países limítrofes. Es una forma de gestar la unidad latinoamericana. En la frontera con Chile, el guarda de aduana Darío Gerardo Moya, del Paso Huaún, da cuentas de esa inmigración que aún permanece viva. Acá en este paraje hay muy pocos pobladores, gente muy conocida, gente buena. Le di una cifra estimativa del mes de julio. Ingresaron 1.400 personas, aproximadamente, ¿no? Egresaron unas 1.050 personas. O sea, en este momento se está dando un fenómeno, ¿no? Viene mucha gente de Chile a radicarse en la Argentina. ¿Estará preparado hoy el país para recibir a los miles de inmigrantes nuevos, pero con el tesón de los viejos que tanto necesita?
y la soledad es la compañera de muchos de los habitantes de nuestro inmenso suelo. Unas veces duele y otras se acepta como a la tormenta o al viento. Para estos hombres forma parte de su vida, como en Cajón de Ginebra Chico en Chubut. Desde allí nos lo cuenta Mabel Bernet. Acá en Cajón de Ginebra Chico es solitario. Es un clima muy árido, aburrido. Acá hay que dedicarse a la lectura, a no pensar de que uno está solo. Yo tengo la compañía del papá y la mamá y mi hermano. Gracias a Dios nos llevo muy bien. Y qué sé yo, hace 13 años que estoy acá, definitivo. Yo salí de la escuela y me vine a acompañar al papá porque estaban muy solos. Y lo mismo hizo mi hermano. Yo ya estoy tan acostumbrada acá que en otro lado ya no me encuentro. Y qué sé yo, estoy acostumbrada con la gente, a tratarla. Es muy difícil al principio porque son gente un poquito dura, pero con el tiempo uno se hace a ello. Para mí no hay diferencia de día a otro, ¿va? Sacando el domingo, que siempre es medio aburrido en todos lados. El vecindario que tenemos es poco comunicativo, pero son muy buenos en sí. Hay muy pocos. La gente todavía es un poquito media reservada. No se da tan fácil a una persona. Tiene que conocerlo mucho a uno para que tenga un diálogo o entre en confianza con uno. Y no sé más que más lo que quiere usted que yo le diga. La pampa, el campo invitan de por sí a la soledad. Es por eso que nuestros gauchos son hombres solitarios y sencillos. Como lo es el puestero Hugo Lagarde, de los Pagos de Magdalena. Don Lagarde así nos cuenta su vida. Soy puestero en la estancia San Isidro. Trabajamos en el campo, arreglando alambre. Cuando hay que vacunar, encerramos la hacienda. Y otros trabajos más, como hacer cuando hay hacienda enmichada, curar. Y por ahí hay alguna hacienda que no, alguna vaca que no pueda tener cría, ayudarle a tener, a sacarle el ternero. Bueno, un poco me enseñó mi padre y otro poco fui aprendiendo, mirando de gente vieja, observando cómo hacía la gente más mayor que yo, y a poquito, lo poco que sé, lo fui aprendiendo medio sol. De los Pagos de Magdalena, lo que más me gusta son que se hacen fiestas muy lindas, domas, como ser, carreras de sortijas, y baile también se sabe hacer, pero lo que más me gusta a mí es cuando hacen domas, porque incluso a veces me gusta a mí subir también, domar. La vida del campo es media trajinada, la verdad que a mí me gusta, pero soy medio acobardadón por el asunto de los sueldos. El trabajo es medio bastante brutón, digamos. Los sueldos, digamos, en el campo son medio bastante bajos y es media crítica para vivir. Desde el corazón de las minas de Río Turbio hasta el puerto de Río Gallegos, en Santa Cruz, el carbón recorre un camino de soledades. Y en el medio de esa ruta,
Guido Cárcano demuestra cómo un hombre puede sentirse feliz aunque no tenga literalmente nada. Aunque él, claro, siente que lo tiene todo. Yo acá vivo solo hace 6 años. Trabajo lo mejor posible para la empresa. Y a veces me acuerdo de mi familia. Muchas veces, mis hijos. De entré acá a la Argentina el año 1948 vine yo. Y sigo trabajando lo mejor posible. Estoy 27 años trabajando en la empresa. Y pienso seguir trabajando hasta que pueda. Me ando mi salud bien. Mis jefes se portan bien, tengo todas las comunidades actualmente. Antes, cuando recién llegué, claro, había poco acá, no había nada, ni agua había. Y ahora sí, ya tengo televisión, tengo motor de luz. No me falta nada prácticamente. En La Rioja hay un gigante solitario que espera a los hombres que sepan extraerle su riqueza en oro y plata. Es el Famatina. Y a sus pies, entre los restos de antiguas explotaciones, Margarita Cortés también evoca con nostalgia los tiempos idos, mientras espera el resurgimiento minero de la zona. Bueno, para mí es una pena al encontrar, ver las murallas, ver los escombros que se están derrotando día a día. Y quizás nos derrotaremos todos con el tiempo, al bueno sol. Falto de trabajo, falto de cultura para que vivamos. Claro, hay otras soledades obligadas, como la de los habitantes primigenios de los parques nacionales. A orillas del lago Lácar, en San Martín de los Andes, Andrés Casanova marca un extremo de ese tipo de soledad. Vive en la inmensidad del paisaje, solo, con su madre. Y acá vivimos pobladores nomás de uno, de que trabaja, ¿vio? Se siembra, se cuida los animales. Y acá lo vinimos de allá de Yauyao, vivíamos antes en Yauyao. Por asunto que en Yauyao era muy nevador, no podíamos hacer ni una cosa. Y acá los dieron para invernada. Acá vivimos nomás que trabajando en la agricultura y haciendo esto un poco. ¿Y qué voy a pensar de trabajar nomás y vivir, cuidar lo que tengo para tener? Aquí casa tenemos esas dos, y el bote. Y lo demás no puede ser terreno porque es de parque nacional. El campo es abierto, ¿vio? Acá no tenemos alambrado, no tenemos ni una cosa. Aquí es abierto hasta San Martín de los Andes. El pan me lo hace mi mamá, me levanto, tomo mate amargo, pongo un asadito al horno, me lo sirvo, salgo a ver mis animales, vuelvo, ya mi mamá me está esperando con el almuerzo. Si hay que hacer una cosa en la casa, aquí la hago. Yo me siento solo mejor. En otro extremo del mapa, en Jujuy, alentados por las recientes perforaciones de agua, se están reuniendo otras soledades, casi ancestrales, como la del pastor y tejedor Tomás Ramos, quien ensaya una breve pero contundente filosofía del trabajo. Aquí en esta zona se vive cuidando la hacienda, las ovejas, las vacas, las llamas, y tejiendo un poco de todo. Esa es la vida que se vive en este campo. Y más ninguna otra cosa. Si no tejemos, si no cuidamos la hacienda, no tenemos con qué vivir. Este, el de la soledad,
también es una parte del rostro de esa Argentina que hoy busca tan empeñosamente su identidad. Después de estos ejemplos, los esperamos la semana que viene con otro documento estremecedor. Pena de vida. Hasta la semana que viene.